Hola, mi nombre es Lander, estás en el canal de Adictos a la Permacultura y en el vídeo de hoy te traigo una herramienta que es una auténtica pasada, o eso es lo que a mí me parece personalmente. No es nada más que una herramienta para realizar injertos y es súper sencillo de realizar. La verdad que a mí me ha dejado impresionado. Me gustaría que tanto si no has hecho nunca un injerto, como si estás empezando o si eres un profesional, que me digas abajo en comentarios qué te parece este tipo de herramientas, si lo has utilizado, si lo vas a utilizar, porque a mí me ha parecido fantástico. Así que sígueme, que te voy a enseñar cómo funciona. Aquí tengo la herramienta en concreto. No es nada más que una tijera para cortar, pero que realiza unas hendiduras que hace que encaje perfectamente el injerto. Realmente a mí me ha dejado impresionado. Tenemos tres diferentes tipos de corte. En el formato de este paquete vienen dos más, más la que lleva introducida, y una cinta con la que podemos luego unir ese injerto para que no se pueda caer o que no le entre humedad, y la verdad que me parece fantástico. Y un recambio, que es este almohadín, donde va a descansar cuando apretamos la tenaza y hace el corte, el filo descansa en estas almohadillas naranjas. Así que vamos a desmontarlo, vamos a coger unas ramitas y vamos a probar qué tal funciona. Deciros que estas tijeras también, aparte de hacer injertos o de hacer el corte perfecto para hacer un injerto, tiene aquí una pequeña tijera que puedes cortar fácilmente trocitos de lo que es alguna rama o eliminar las hojas, y realmente corta muy bien. Hay que ir con cuidado porque están muy afilados. Pues simplemente podemos apartar las hojas que nos molestan. Y tenemos que realmente mirar de que el grosor que vamos a utilizar para hacer el injerto, tanto del patrón donde vamos a ponerlo como la rama que le vamos a injertar, sean del mismo diámetro, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Si hace falta lo podemos medir con algún calibre. Pero en este caso, como no es época de injertos, no voy a hacer ningún injerto yo, ningún invento. Estamos entrando en el verano y no es ninguna buena época para hacer injertos, pero os quería enseñar la herramienta. Y tenemos que buscar que el corte sea lo más en el centro posible, y se realiza el corte. Aquí tenéis, como podéis ver, el corte que hemos realizado, y aquí queda la hendidura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que un lado sería la parte donde va a ir el patrón, sería el patrón, el árbol que queremos injertar, y por el otro lado sería el injerto o la variedad que queremos poner. Entonces, una vez que hacemos la unión, vamos a poner al revés porque el corte ha sido al revés. Una vez que hacemos la unión, podéis ver que queda perfecto. Simplemente tenemos que encintarlo y nos queda increíble. Como podéis ver, encaja a la perfección. Yo no sé, todo el que no sepa hacer injertos, esto a mí me parece una manera increíble. Y ahora os voy a enseñar los otros tipos de corte que podemos realizar con esta herramienta. Simplemente tenemos que cambiar lo que es la cuchilla, quitando estos tornillos y esta pieza de aquí, para poder sacar esto y cambiar la cuchilla del interior. Ya le he cambiado lo que es la cuchilla, esta vez va a ser un corte en V. Como habéis visto, la anterior era una especie de U, entonces ahora vamos a hacerlo con la forma de V.
y la verdad que corta muy bien. Mirad, aquí como podéis ver tenemos una posición y aquí tenemos la otra. Y otra vez, esto encaja perfectamente. Es realmente una pasada el cómo queda el encaje. Así es que es muy fácil que podamos intentar o probar de hacer injertos, ya que el corte nunca nos va a poder fallar, ya que es exactamente igual por un lado que por el otro. No olvidéis decirme abajo en comentarios qué os parece. Vamos a cambiar la cuchilla, ¿vale? Y por último le he colocado la cuchilla, que tiene una forma casi de una O completa. Es realmente la que tiene un encaje mucho mejor en una unión con la otra. A mí personalmente creo que es la que más me gusta. Vamos a hacer el corte. Hay que siempre fijarse de que esté bien cuadrado y apretar bien hasta el fondo. Perfecto, mirad, aquí tenemos el corte. Como podéis ver, tiene una forma que es un poco más redondeada y de esta manera pues el encaje parece que es mucho mejor también. Y así podéis ver, mirad, realmente espectacular. A mí personalmente me parece una pasada, encaja perfecto. Como habéis visto, el vídeo es bastante rapidito, simplemente os quería enseñar lo que era esta herramienta, que a mí personalmente me parece una auténtica chulada. Seguramente más de uno me va a preguntar de dónde la he sacado, qué precio y todo. Vale, abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace en el que vais a poder ver tanto la empresa como el precio y algunas otras cosas. Si yo económicamente no voy a ganar nada, así que si queréis pasaros, perfecto, y si no, pues no pasa nada. Así que nada, chicos, me voy a despedir de vosotros sin antes deciros: cuida de la tierra y la tierra cuidará de ti. Nos vemos.